¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? No, no, no existe. No vas a ser nunca más mi jefa. A donde vayamos, yo soy tu jefa, te guste o no te guste. Y si no te callas, te echo. Donde esté, te echo. Renuncio. No podés renunciar, imposible. ¿No leíste el contrato que tenés que avisar con previo aviso antes de renunciar? 5 meses antes tenés que avisarme. Mentirosa. Es verdad lo que te estoy diciendo. Mira, devolveme el auto y yo te dejo ir. Ni loca. ¿Ni loca qué? Deja de hablarme como si yo fuera. ¿Viste? Señorita, ¿qué? Perdón. No, estamos hablando de un tema muy importante, está resolviéndolo. Escúchame una cosa. Para. No hay muertos, señorita. ¿Qué? Que no hay muertos. ¿Cómo? La versión de los hechos estaba equivocada, fue todo un error. Ay, no lo puedo creer, y toda esta movida, este miedo que sufrimos, todo en vano. Ay, podemos tener las manos limpias y la conciencia también, querida. Así es, no hubo delito. El delincuente se levantó como si nada. Se ve que el arma era de fogueo. Hay un testigo que corrobora los hechos. Y aparte están las cámaras viales, en las que se ve perfectamente todo. ¿Cómo un testigo? Si no había nadie ahí. Un guardia de seguridad. Dice que había hablado unos minutos antes con ustedes. ¡Ay, qué amor! ¡Ven, oficial, dame un beso! ¡Pará, la prometí! No, quédese ahí. Besa a todo el mundo. Sáquenos las esposas, ay, por sí, favor. Por favor. ¡Qué amoroso! No la puedo creer cómo... Lo mataste, lo dejaste mudo. Estoy orgulloso de vos. No, no exageres, tampoco tanto. Bueno, está bien, hice lo que tenía que hacer. No, le pusiste los puntos sobre el tapete, ¿viste? Esta gente va a saber quién es Camila Silvia Garay de acá de adelante. Silvia. Estamos solos, no, estamos solos. Bueno, Camila Garay. Gracias por acompañarme. Gracias por estar ahí siempre. Voy a estar solo. Muchos besos, pero... Después, otra cosa acá, ¿eh? ¿Qué? ¿De qué? Estúpido. Y bueno, otra cosa, ¿qué? Vos sabrás, Ringo, mirá. No. Saliste medio trolo, me parece. Se hace el galán acá y tomátela. Esto fue lo que me dijo este chantaputo, que me dijo de que era cuidado. Pero igual, y que no te das cuenta de que soy para salir ahí. Está trucado esto, ¿sí? Pero si la foto acá la vieron todos, está trucado. ¿Cómo te la hiciste? Lo estás chapando, ¿por qué mentís? Pero, infeliz, no me lo estoy chapando, es un truco fotográfico, ¿entendés? Sí, seguro. Mátela, ¿quién te va a creer? Mi amor, es un truco fotográfico. Este reggae, Camila, quédate conmigo. Vos sos un estúpido, ¿no te das cuenta? Vos sos un ignorante, se pueden hacer cualquier cosa. Yo si quiero con la fotografía te hago de 2 metros, rubio, de ojos claros, Gil. Y bueno, dale, haceme. Con la fotografía, no hago magia. Y bueno, pero vos estás ahí chapando con el Rafa y no estoy chapando, idiota, es un truco. Dejate de joder con esto, de verdad, te digo, ¿eh? Bueno, no te calentes, Rico. No, me hace sentir mal, loco, déjame en paz. Sí, yo sé que vos sos medio macho también. Medio macho, sí. Y tenés todas las minas acá en el club, ¿no? Callate la boca, boludo. Que viene mi mujer, después me mata a trompadas. A mí no digas esas cosas. No tengo ninguna mina, tengo una sola mina. Basta. Mátela, bueno. ¿Y la otra, la Juli? ¿La hermana Camila? Porque te está tirando onda, yo te vi. ¿Qué viste? ¿Qué? ¿Sí te la tomas? ¿Vos te la querés chapar o no? ¿Te la querés chapar? ¿Yo? Sí. A ver, discúlpame, ¿qué viste? ¿Estás bien vos? Sí que estoy bien. ¿Sí? Pero ella estaba preparando la comida y sí. Vos le estabas comiendo la comida, ¿o no? ¿Por qué me metió a comer, boludo? Tenía hambre, fui, comí. ¿Qué tiene de malo eso? Pero ¿cómo ella te mira? ¿Que estás así? ¿Te quiere morder? ¿Pero vos qué sos? ¿Vos qué? ¿Vos sos? ¿Vos también la querés morder? ¿Qué la querés morder? ¿Vos la querés morder la vos? ¿Qué la querés morder? ¿Vos? Este. ¿Qué querés morder? A vos, te amo. Dale, dejaste de joder con eso. Te lo hice para salvar el club, al final me va a salir carísimo. Precisamente, sí, estábamos hablando con María, justamente de eso. De la diferencia que hay entre nostalgia, sufrir nostalgia, o tener una sensación que puede llamarse, puede extrañar a alguien. La nostalgia, uno piensa en algo que seguramente no va a volver a ver, o tiene la certeza o la sensación. Sí, y la nostalgia está directamente relacionada con el dolor, ¿no? Es un sentimiento que acompaña sí, la nostalgia. Extrañar a alguien. Yo no extrañaba, por ejemplo, a Verónica, sino que directamente sentía nostalgia, porque sabía perfectamente que no claro, iba a volver. Yo a mi mamá la extraño, por ejemplo. Pero bueno, pero vos, María, sabés que la vas a volver a ver, seguramente. Sí, igual retomando con el sí. Tema de la nostalgia, ¿no? Qué sentimiento que igual todos padecemos en sí, algún momento. Es muy justo lo que decís, porque además la nostalgia es algo que se siente de inmediato y que va madurando. Se extraña de inmediato, pero la nostalgia se va generando día a día. ¿Vos qué pensás? Mucho dolor. Mucho dolor y mucha desesperación también. Uh-huh. Yo pienso a ese respecto, incluso en este muchacho que se nos llamó, que se llama Eduardo, creo, si no me equivoco, acá lo tenemos el nombre, que nos pidió esa canción tan lacrimógena. Y él estaba... Nos manda esa... ¡Cállese loca! Nos estaba... Está lleno de perros en los alrededores de nuestra radio. Ustedes ya lo saben. Ya nos han mordido varias veces.
El chico nos manda una música para que nosotros coloquemos para que su novia sufra de dolor. Y el desear el dolor a otra persona no es correcto, ¿no es cierto? ¿Qué no, te parece, María? Sí, me parece que lo correcto sería que me dejes hablar, Damasio. Estoy queriendo meter bocadillo tras bocadillo y me estás cortando todo el tiempo. No veo que sea así. Acá hay libertad de expresión. En todo momento estás pudiendo decir lo que se te antoja. Y además me gustaría que dijeras nuestro número de la radio, porque están las líneas abiertas para que todos los vendieron y se comuniquen con nosotros. Los números de la radio son 0800 FM Tilta. Es extraordinario lo bien que nos llevamos con ella cuando trabajamos juntos de una manera mancomunada. Y nosotros estamos organizando además en la radio un... ¿cómo se llama esto? Un sorteo. Que consiste en... ganar un tostador completamente usado. De esto podemos dar garantía. Garantía un año. Tiene picaduras, algunas imperfecciones y el resorte, si usted lo cambia, queda prácticamente nuevo. También rifamos un... póster de Kim Basinger. Con unas calzas que permiten ver... dejar al descubierto todo el aparato reproductor. Esto y muchas cosas más van a poder ver aquí. ¿Y ya que tendríamos el primer llamado? Tendríamos el primer llamado. Hola, ¿quién habla? Hola, hola. Damasio, tengo que atender. Ah, cierto. Un momento, por favor. Ahí va. Hola, sí, ¿con quién habló? Nombre, número de teléfono, cédula de identidad, colegio al que asististe. ¿Tanto debo confesar? No, no le hagas caso. ¿Tu nombre cuál es? Prefiero no decirlo. Me gustan los enigmáticos. Vaya, vaya, vaya hablando que yo voy a trazar una semblanza, un perfil de su identidad. Qué misteriosa. Bueno, ¿por qué no llamaste? Para hablar sobre la consigna de hoy. ¿Sobre la nostalgia? Déjala hablar a ella. En parte. Estoy sintiendo nostalgia por esos hombres que se la juegan por amor. Es como una disociación igual, ¿no? Como que entre esta imagen y esta imagen. ¿Ubicás lo que te digo? ¿Qué dice? Mirá. ¿Qué dice? ¿Entendés que hay como un abismo entre una cosa y la otra? ¿Por qué no haces una cosa con esto? ¿Algún negocio? ¿Algo que yo te pueda ayudar? Como te puedo... Uy, qué fuerte. Qué lindo. Qué fuerte lo que acabo de ver. Ya está. Ya está la humorada con eso. ¿Hasta cuándo más vas a estar? Escúchame, ¿por qué no la bautizamos a la criatura? No, no. ¿Por qué no? No, no. ¿Por qué vos decís que no y yo digo que sí? Y yo siempre cedo y yo soy el gil. Ah, porque sos un gil y porque sos una víctima. ¿Por qué yo digo que no y vos decís que sí? Yo siempre cedo y vos sos el gil. Es un poema. Ah. No es no. No, bueno, no es no. Y yo digo que sí. Entonces, ¿quién gana? ¿El que dice que no o el que dice que sí? El que dice que no. El que dice que no y además si el no es razonable. Se supone que es un no razonable. Porque esta chica, digo, a los 16 años ya va a tener un par de amores, va a tener como... A los 16 años que venga y que me diga, papá, me voy de farra con la chica. No. No, pues sí, porque ya tiene sexo de esa edad, mínimamente, como la madre, si es precoz. Disculpa. ¿Estás tocado? Fue espantoso lo que me dijiste. Voy a atender. Hola. Jamás le digas eso a un padre de su hija. Elsa. Vos no, que ya te lo... ¿Qué? Vos no lo hagas eso. ¿Cómo? Prófugas, ¿cómo prófugas? Bueno, pará, estoy yendo para allá, no te... Bueno, ahí voy, pará. Aparecieron. ¿Eh? No sé, prófugas de no sé qué, bueno, me dijo. Pará, arrancás así. Pará, bueno. ¿Vas a pegar un julepo? Vení. Despacio, con la... Bueno. Andá como una pelota. No vengas tarde, dale. Sí, pero vos estás bien para irte con la nena. Yo estoy bien. ¿Sí? Venga. Está hermoso. Chao, mi amor. No tardes, ¿eh? Haceme algo rico para comer. Sí, hay unos imanes riquísimos en la heladera, fíjate. Dejá mucho rasco. Extraño esos tipos que se arriesgan. Yo soy de esos. ¿Sí? Y dígame, señorita, dígalo, si puede. ¿Usted es soltera, casada, viuda? Casada. Ah, qué pena. Pero dejé a mi marido. Yo estoy solo, dispuesto a todo. No tengo inconveniente. Damasio, seguí, por favor. Dejé a mi marido por otro. María, vos que sos mujer me vas a entender. De nombres, a la gente le no gusta, hace falta. Pero hay que ser preciso. Damasio, no hace falta. Seguí contándonos. Este chico, muy lindo. Muy lindo. Discúlpame, ¿tenés un tono de voz que me hace acordar a alguien? Sí, sí, por el timbre de voz, yo creo que debe ser una persona que seguro tiene celular. Soy del barrio. Contame. Bueno, este chico está en pareja también. Nos conocimos y fue amor a primera vista. Un amor prohibido. Ah, ¿hubo infidelidades? Queremos saber eso nada más. Nada más. Hubo. Yo me peleé con mi marido. Él se peleó con su chica, nos encontramos. Y tuvimos sexo. Muy buen sexo. Y yo me enamoré.
Le voy a pedir que lo cuente, pero tenga en cuenta que estamos en horario de protección al menor. Así que cuente prácticamente todo lo que pueda y nosotros ponemos cada tanto... Damasio, basta. ¿Y yo ahí iba a ser así? No, dale, seguí contando, por favor, disculpa. Yo me enamoré de él y él... Una mujer lo sabe. Él también. Fue muy dulce conmigo. Y ahora lo llamo y no me contesta y lo voy a buscar y se escapa. ¿Pero este muchacho te prometió algo? Hicimos el amor. Y bueno, siento una mujer despechada. Traicionada. Yo dejé a mi marido por él. Y él en cambio volvió con ella y esa chica hoy no sabe con quién está. Y eso es muy feo. Tendría que pagarle con la misma moneda. No, no, ves, ahí yo no estoy de acuerdo, no me parece. Te has pasado contradiciéndome en todo momento. Yo creo que no me deja hablar. Le dijo que yo no la dejaba hablar. Yo creo que esas ratas de alcantarilla que juegan con el cariño de chicas inocentes, en las cuales vierten su veneno y destrozando su ingenuidad, yo creo que hay que deschavarlas adelante de todo el mundo. Dar nombre y apellido, por más que les cueste, que le dé dolor, yo creo que es necesario, porque nosotros debemos impedir que las futuras víctimas pasen por lo que usted pasó. No lo haga solamente por usted, sino por el género femenino. Dígalo ya el nombre. Tienes razón. Voy a decir quién es. Mente. Dime que tu vida sin mí no existe. Que jamás me dejarás solo y triste. Porque... No sé qué decirte honestamente. Lo que sí, no estoy de acuerdo con lo que dice Damasio. A mí no me parece que esté bueno que los craches. A no ser que vos seas una resentida. ¿Vos sos una resentida? Estoy resentida. Sufrió la traición. Esas cosas, viste, tanto el amor como la guerra no se toleran. Hay que hacerse cargo también. Es lo que yo le digo a él. Bueno, igual yo creo que deberían hablarlo en privado. No, por la radio, ¿no? Seguro que él está escuchando. ¿Eh? Que seguro me está escuchando. No, disculpa, no te lo dije a vos. Señorita, se lo voy a graficar de una manera así, de una vez nos queda claro. Yo, por ejemplo, tomo vermut desde muy chico. Es una bebida honesta, es una bebida linda y me gusta mucho. Pero una señora una vez me trajo ajenjo de regalo, un ajenjo de muy buena calidad.